buenos días. Le habla Ángel Tangua Ramírez, presidente de la Corporación Caneiguane. Esta es una actividad que se está haciendo en compañía de la Secretaría de Cultura y Turismo. Se llama Pintura al Parque o Pintura al Aire Libre y se está haciendo en los barrios más representativos de San Gil. Ya hemos estado en la Villa Olímpica, en el Cerro de la Cruz, en COVID, estuvimos también en el día de ayer y hoy estamos acá en el barrio José Antonio Galán. Eso también es con la ayuda y la colaboración de los presidentes de Juntas de Acción Comunal de los sectores. El próximo fin de semana vamos a estar en el Parque El Cementerio y culminamos en el Parque Principal de San Luis, Parque La Libertad. Es un proyecto pues que se pasó de parte de la corporación y pues el instituto le dio el visto bueno y por eso estamos haciendo esta actividad. Es una actividad para motivar a los jóvenes y a los niños a que hagan otra cosa diferente, pues a estar de pronto en la calle haciendo, como dicen, cosas indebidas. Entonces esto es como para motivar también el arte y difundir un poco más este tipo de trabajo en nuestro municipio. El instituto, pues afortunadamente con la doctora Lida Borrero, pues ha aceptado este tipo de proyecto y por eso lo hemos venido llevando a cabo. Seguimos pues motivando, la corporación está en ese proceso y en ese proyecto de formación y de motivación para los jóvenes y niños de acá del municipio de San Gil. También puedo contarles que el Ministerio de Cultura también nos aprobó. Acabamos de recibir la buena noticia que nos aprobaron un proyecto que se pasó al Ministerio de Cultura y donde se va a hacer la misma actividad, pero es en las veredas de acá de San Gil. Pues ya tenemos, son tres veredas que están ya identificadas, donde ya traemos un proceso. El año pasado pues también fue otro proyecto que nos aprobó el Ministerio y seguimos con ese proceso, que es La Flora, Versalles y Ojo de Agua. En este proyecto pues se van a dictar talleres de formación para hacer murales con jóvenes entre los 12 y los 17 años. Entonces es una actividad que se va a empezar a hacer para el próximo mes. Ya en estos días pues empezamos a hacer ya como el proceso de formalización con las escuelas y con las veredas. Entonces eso es lo que podemos contarle hasta el momento de lo que se viene haciendo por parte de la Corporación Guane con el patrocinio y la colaboración del Instituto de Cultura y Turismo. Esta es una actividad que se está haciendo en compañía de la Secretaría de Cultura y Turismo. Se llama Pintura al Parque o Pintura al Aire Libre y se está haciendo en los barrios más representativos de San Gil.